Welcome back to our final day for the first 12 days preparation for total consecration to Our Lady. It's going to be more exciting as we finish the first stage of preparation. God will surely bless us for our perseverance. In fact, it's already a blessing that we persevere to this day. Our reflection for today is a continuation from the same spiritual book, Imitation of Christ. We are given this advice to be very careful of doing something that will result to our shame. That's one thing for sure. And the other one is the immediate amendment if ever we fall in such a situation. So these last 2 days, preparation, speak more of conversion and amendment, which is good for us because there is so much to be changed in our life if we want to be filled with the Spirit of Christ. I would not be tired of repeating this. Renounce the spirit of the world and understand this seriously. We have to work out our salvation seriously. It is so easy to see others' faults, shortcomings, but we don't realize that other people are also watching us, listening to us, that it may cause scandal. So acknowledging our faults and making amendments is so important. One of the reasons why there are so many disturbances in our soul is that we fail to acknowledge our own faults. Our Lord says, "How can you say to your brother, 'Let me take the speck in your eye,' and while there is still a beam in your own eye?" We should be as truly sons and daughters of the Father and should not act below our dignity like the vilest of God's creatures. Then people will see the contrast between those of the Spirit of Christ and those of the spirit of the world. It is so pleasant to see brothers fervent and devout, well-mannered and well-disciplined, and how sad and afflicting to see those who are not practicing the things they are called to do. How damaging it is to neglect the purpose of our vocation, whatever it may be, and be carried by the spirit of the world. I tell you this once again, renounce the spirit of the world. Be mindful of the purpose we have undertaken in life, and place yourself before Christ crucified. My friends, Our Lady loves us so much. What we need is to change our ways and be converted, making amendments, renouncing the spirit of pride and sensuality that throws us away from God and Our Lady. Our Lord wants us, as He Himself showed to us, submitting Himself to the hands of the Blessed Mother, renouncing the spirit of the world. We must do the same. I know it is hard to do this, and it's not always easy, especially at the beginning. And this is precisely why we need Our Lady and do this consecration. How I wish to unpack all these things at once. The format St. Louis de Montfort established in his book for this consecration. But this is the way we should do it. Holiness is not an instant process. Even God, in the work of salvation, there were several stages of preparation, beginning from the Old Testament. He gave several instructions to the chosen people, to the prophets, and even to the angels. This is because the goal is so sublime to be with God and to worship Him, to adore Him, and offering sacrifice. But it demands obedience and sacrifice, following the will of God and not their own. And so with us, we cannot appreciate the crown of glory without passing the different sacrifices in between. We end up today, these first 12 days. Indeed, it is glorious to win with Our Lady. Don't let the spirit of the world snatch the glorious crown prepared for you by God Himself for all eternity. I tell you now, rejoice even more as we enter the second stage of preparation. Don't give up,
For our Lord is with us, and our Lady is always with us, watching us as we move on to the next stage of preparation. Ejercicios espirituales, examinar la conciencia, orar, practicar la renuncia, la mortificación, la pureza de corazón. Esta pureza es condición indispensable para contemplar a Dios en el cielo, para verlo en la tierra y para conocerlo a la luz de la fe. Imitación de Cristo, Libro 1, Capítulo 25. Mas si vieres alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla, y si alguna vez la hiciste, procura enmendarte luego. Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti. Oh, cuán alegre y dulce cosa es ver los devotos y fervorosos hermanos con santas costumbres y en observante disciplina. Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y que no hacen aquello a que son llamados por su vocación. Oh, cuán dañoso es ser negligentes en el propósito de su llamamiento y ocuparse en lo que no les mandan. Acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando la vida de Jesucristo, porque aún no estudiaste a conformarte más con Él, aunque a muchos años que estás en el camino de Dios. El religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, halla ahí todo lo útil y necesario y cumplidamente para sí, y no hay necesidad que busque cosa mejor fuera de Jesús. Oh, si viniese a nuestro corazón Jesús crucificado, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados. El hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto. Mayor trabajo es resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te alegrarás siempre a la noche si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti, y sea de los otros lo que fuere, no te descuides de ti. Tanto aprovecharás cuanto más fuerza te hicieres. Amén. Veni, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos. Infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Estela, salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias,
el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.